Alcalde, por favor, acompáñanos. Los dos, venid para acá. Venga. Yo siempre reconoceré una cosa, con el permiso de Juan Casal, que habla de tiempo. Y lo digo a cada. Yo digo, Juan, por favor, vente con nosotros a nuestro invitado especial contaminado, que es amable contra mi diestra. Yo siempre digo una cosa, y lo he dicho muchas veces, y Juan y lo ha oído. Juan, ponte a mi izquierda, si eres de un sitio natural. Que yo del equipo de gobierno anterior siempre, bueno, ya sabes, tú siempre te quejas de los otros porque, para por si acaso, pero siempre he dicho una cosa, es decir, de don Tomás Herrera Hormigo, lo que yo reconozco y lo he dicho públicamente, lo he dicho muchas veces, es que tuve una herencia respecto a lo que es la formación, la fiesta nacional, la educación, que es la escuela de tauromaquia. Él también recibió, pero me la dejó de dulce. Gente valiente, esforzada, esforzada, también que soy yo, perdón. Mira que soy cuidadoso siempre, mira que soy cuidadoso bien, siempre de poner, antes de que empecemos con el acto, de ponerlo en silencio, perdón. Bueno, pues yo le agradezco porque la escuela es mucho más que la educación, la escuela es mucho más que el esforzarse y formarse física y psíquicamente, y la escuela es mucho más, lo que pasa que yo no lo sé ver porque no tengo cultura taurina. También envidio de mi antecesor que sabe de toros y yo no sé prácticamente nada. Escucha a Juan Icid, por favor, aquí, escucha a Juan Icid, me dejo guiar, procuro ser sensato, escuchar a unos y a otros y después, bueno, pues, hombre, dejarme aconsejar. Mi padre decía, que algunos de ustedes lo conocieron, muy joven, con 44 años, pero decía que había que escuchar para aprender. Y sobre todo que había que escuchar a muchos. Y no despreciar nunca a nadie, porque siempre, 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 ¿verdad, maestro? Siempre, todo el mundo te puede enseñar algo. Todo el mundo. Es decir, todo el mundo te puede enseñar algo. Así que en el tema de la escuela, el tema de la escuela es algo que potencia muchos aspectos y enriquece muchos aspectos. Por ello es por lo que Tomás, muchas gracias por esa herencia. Yo lo reconozco. Lo único que he procurado es no estropearlo. He procurado acrecentarlo, pero por lo menos no estropearlo. No, el micro lo tengo yo porque no va a empezar tarde y además vas a decir que me has dejado más cosas mejores que todo solo eso. No, pero es verdad que además son gente educada. Como yo, cuando he pasado delante de las personas antitaurinas, he dicho buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No me ha contestado ninguno. Un niño de la escuela te hubiese dicho buenas tardes, te hubiese dado la mano, te lo hubiese apretado, te hubiese mirado a los ojos y tú ya empiezas a ver lo que les forma, que es mucho más que el gesto o la postura o la compostura o la educación, es mucho más. Es un enriquecimiento personal y un esfuerzo personal y mental muy importante y que es digno de loa. Hoy tenemos a alguien que esta mañana pude contar con él y compartir a mediodía. Cuando estaba el delegado especial de lucha contra la droga, que visitaba hoy Algeciras, coincidimos y me lo presentaban. Yo, son reminiscencias de mi padre, también navarro, son reminiscencias de una cultura que aunque se ha expandido por todos los rincones del mundo, pero para nosotros es algo más desconocida en cuanto a lo que es la carrera delante de los toros y mucho que hay más allá de lo que es no solo la carrera. A hoy estoy seguro que aquí en el documental vamos a aprender yo el primero muchísimas cosas. De los Sanfermines. Es un polo turístico, algo que atrae, pero porque y se mantiene y se acrecienta con los tiempos y no solo porque haya fiesta o no solo porque haya toros. Es mucho más seguro lo que hace falta de unirse
para envolver algo tan grandioso como es las carreras, ¿no? Y yo le agradezco que haya estado con nosotros, no solo por lo que nos va a aprender, lo que vamos a aprender hoy, no solo por lo que nos va a mostrar, sino porque de alguna manera también me recuerda a mi padre en alguna de las cosas, porque a él le gustaba mucho, porque era de allí y porque además, bueno, pues parte de mi historia proviene de esa cultura que hoy nos va a mejorar esos datos que yo especialmente, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero yo no lo conozco, por lo cual le agradezco. Y además es bueno que venga Algeciras, una persona que se mueve por todos los rincones, porque así nosotros le diremos lo buenos como hospitalarios que somos, las peculiaridades que tenemos, los problemas que padecemos, pero la grandeza de este pueblo, que es un pueblo de muchísimos caminos, de muchísimas gentes, de muchísimas llegadas de personas de los distintos rincones de España. Cuidado, cuidado, España y del mundo, porque aquí en Algeciras conviven 102 nacionalidades distintas, ¿vale? Así que nos vas a ayudar, nos vas a permitir tener la oportunidad de recibirte como te han recibido, con los brazos abiertos, y como te han recibido tus amigos. Ese es el común de los algecireños: gente hospitalaria, gente esforzada y que agradece cuando uno le viene a enseñar cosas nuevas y a divertir. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, alcalde, por esas palabras. Y con este primer encuentro taurino también se abre la jornada de tauromaquia de nuestra ciudad, que es el preludio, el precalentamiento, el estiramiento, nunca mejor dicho, cuando tenemos a dos personas aquí que saben de eso, del estiramiento, que podemos hablar luego también lo que significa y la importancia que tiene a la hora de correr de cara ya a nuestra feria real que comienza la semana que viene, y lo que se ha preparado también en estas jornadas de tauromaquia, que va a tener colofón también de un gran triunfador de Madrid como es López Simón, y que vamos a tener la oportunidad de verlo en Algeciras. Es mucha la vinculación que tiene Pamplona con nuestra ciudad, no solo por el hecho de los muchos algecireños que de manera privada suelen ir a Pamplona, unos a intentarlo, otros a verlo desde el balcón, y otro a estirarse, podemos dejarlo ahí, ¿no? Tenemos dos figuras importantísimas, ¿no?, que hacen que tengamos esa unión también con Pamplona. El maestro Miguel Mateo Miguelín, grandes tardes de gloria en Pamplona, y Francisco Ruiz Miguel, ¿no? Y por supuesto, además, muchos subalternos de nuestra ciudad, que no hay que olvidarlos, ¿no? Y muchos de espada, que también han estado en Pamplona y que han hecho que esa cadena nunca se rompa y que además continúa, ¿no? De Pamplona y de Algeciras. Y aquí tenemos el ejemplo físico de lo que significa esa unión que tenemos con Pamplona. Miguel Aguilú, bueno, buenas tardes, bienvenido a una ciudad que además tú conoces perfectamente, ¿eh? Sí, no es la primera vez que vengo. Y Vicente Ruiz, también muy buenas tardes, que es algecireño pero actualmente vive en Pamplona. Sí. Bueno, ahora después nos vamos a intercambiar los micrófonos. Quiero decirle una cosa, que vamos a ver la película, les voy a dar unos datos de esta película. Yo quiero definirla como película, porque yo creo que es algo más que un documental, ¿no? Se estrenó allá por el año 2013, pero lo quería decir, y luego vamos a hablar con ellos, pero también quiero que ustedes participen. Que hagamos esa tertulia y que también pregunte, y que en definitiva que me echen un cable, que me echen un capote, nunca mejor dicho, ¿no? Y decía que es algo más que un documental. Quiero recordar que se estrenó en el año 2013 y en Málaga, si me equivoco, fue un disparate, ¿no? La gente cuando se estrenó aplaudiendo, no se esperaba, ¿no?, lo que era ese documental. Un documental que además tiene unas técnicas cinematográficas. Bueno, ahora quizás ya estamos más avanzados, se está hablando del 4K, que es la perfección en la imagen, ¿no? Pero todavía sigue vigente, por supuesto, y muchas películas se estrenan en 3D. Es una lástima, ¿no?, que no podamos verlo en 3D, este documental o esta película, porque es impresionante, ¿no? Pero van a poder ver y luego valorarán
el trabajo tan grande que se desarrolló para poder hacer este documental. El director es un holandés, Oliver Van der Zer, que es así como se llama, y estuvo como, bueno, 2009, 2010, 2012 y 2013, cuatro años, ¿no? 4 años filmando. Imagínense ustedes la cantidad de imágenes y de tomas que tuvo que ese hombre que ver y quedarse al final con lo que él quería. Fue un trabajo muy, muy laborioso. Eso es la parte de producción, pero la técnica fue impresionante, ¿no? Con la cantidad de cables que se tuvieron que extender por la calle estafeta para que la cámara tuviera movimiento, ¿eh? Y fue en el aspecto técnico, yo creo que hubo un antes y un después en lo que se refiere al mundo del documental. Y en este caso, trayéndonos una fiesta con tanta emoción como son los entierros. No quiero dar también muchos detalles para que ustedes lo vean, ¿no? Pero aquí en este documental, y creo y que hay que aplaudirlo, se alejan del morbo. Claro, tiene que estar, ¿eh? El sudor, la sangre, la tensión, la emoción. Incluso hay un testimonio físico de un padre, ¿eh? Y también en ese documental cuatro figuras, ¿no? Que van contando sus vivencias y van contando sus experiencias, entre los que se encuentra Miguel. Pero hay tres personas también de las cuales luego vamos a hablar. Pero escapa del morbo, ¿eh? Y nos transmite esas sensaciones. Y ustedes lo van a poder comprobar. Repito que es una lástima, ¿no?, que no se pueda ver en 3D, pero las imágenes son verdaderamente impresionantes. Más o menos, este es el documental. Lo vamos a ver y luego charlamos, y como ya les pedía el despido, que luego mantengamos una tertulia, ¿eh? Ahora que parece que al menos en nuestra ciudad están perdiendo esa tertulia taurina, ¿no? Vamos a intentar, retomarla, y ustedes también sean partícipes de lo que vamos a vivir a continuación, ¿no? Pues el documental cuando quiera. Bueno, si me permiten, después de las palabras del señor alcalde, lo primero, muchas gracias por la invitación. Señor alcalde, al excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, a la empresa Lances del Toro, José Manuel, muchas gracias una vez más, porque no es la primera vez que estamos en estas. Decirles que estoy encantado de estar aquí, y sobre todo porque el encierro de Pamplona es archiconocido mundialmente, pero es también muy desconocido, sobre todo los entresijos, los interiores, lo que disfruta, padece y todas las vivencias que tiene el corredor, eso es muy desconocido. Entonces, bueno, entre el documental, porque el documental, reflejar en imágenes lo que es el encierro de Pamplona es muy difícil, porque ahí está el miedo, está la angustia, está la alegría del corredor, está la adrenalina pura que tiene, ¿no? Sin embargo, este documental lo consigue. Consigue incluso crear una atmósfera que te mete en la propia calle estafeta, que estás entre los corredores y los toros. Como bien ha dicho Juan, no vamos a desvelar absolutamente nada, pero bueno, el propio guión empieza en el chupinazo y acaba cuando los toros entran en la plaza. Ese es el guión. Y entre medio están intercaladas, pues, comentarios nuestros. Pero sí quiero decir una cosa, que el auténtico protagonista del documental no somos los que hablamos ahí, ni mucho menos, somos meros colaboradores. El auténtico protagonista es el encierro, y del encierro el auténtico protagonista es el toro. Así que espero que disfrutéis de esta película documental, porque creo que merece la pena. Vicente, ¿tú lo has visto, el documental? Sí, yo vi el estreno del documental, sí. Es una maravilla. Lástima que no lo podamos ver en 3D, como dice Miguel, porque en 3D sería un espectáculo, pero es una maravilla. Y además yo he estado corriendo y he visto las cámaras como iban por la calle estafeta y volvían, y sí, muy bueno, muy bueno. Ya le decía antes que es extraordinario el trabajo, y coincido con Miguel, ¿no? Tiene tantos matices un encierro, que es difícil plasmarlo en imágenes, porque algunos se pierden, ¿no? Pero aquí este hombre, no sé si será por el trabajo que ha desarrollado durante todo este tiempo, viendo cantidad y cantidad de imágenes, y desechar una y coger otra, parece que lo podemos percibir, ¿eh? Muchos de esos matices que tenemos
en un encierro. Porque además yo soy de los que piensan que en un encierro hay un antes, durante y un después. Y todo eso está lleno de emociones y de sensaciones, sin olvidar el miedo. Vamos a ver el documental. Este documental, que lo he disfrutado y, como le decía antes de ponerlo en marcha, imágenes verdaderamente impactantes. Y es una película, porque tiene una narrativa también, ¿no? A través de los personajes que van saliendo, ¿eh? Y para mí me parece un gran documental. Yo creo que hay un antes y un después. Y sobre todo también por la capacidad técnica que hubo para poder realizar todo esto. Y qué labor los que estamos en los medios de comunicación, en este caso la televisión, qué labor tan extraordinaria tuvo que hacer el montador y el director, ¿no? Para desechar imágenes y quedarse con las justas, ¿no? Para transmitir lo que ellos querían. Hay una serie de personajes que van marcando las distintas pautas del documental, ¿no? Detrás de este trabajo hay 4 años de muchas horas, muchas grabaciones. Yo he estado en pleno mes de diciembre vestido con brólica en la calle Estafeta, saliendo, son muchas de las escenas que no salen aquí, saliendo pues estábamos a 4 grados y yo saliendo vestido con brólica como que compraba el periódico y me metía en el recorrido. Como esas os puedo contar muchísimas escenas que no salen porque hay más de 100 horas grabadas, es que es una... Hay un trabajo soberbio y no solo las cámaras, sino también el equipo de sonido a la cabeza con José Luis Rubio, habiendo en cuenta el sonido que tenía la película, la producción, el director, Olivier, pero el alma y el culpable de este documental es el codirector y principal productor de la película, que es Enrique Bordanoz. Enrique es el alma de la película. Era el director de fotografía también y es que Enrique fue corredor y además fue cámara de televisión española durante muchísimos años. Estuvo nominado a un Grammy Latino y hoy día está en México y desde aquí le mando un fuerte abrazo porque el trabajo este desde luego fue extraordinario. Y con respecto a los personajes en la película, si me permitís, quería dar un par de retazos de alguno de ellos. Por ejemplo, Noel, el galés, del país de Gales, que sale, pamplones de adopción, como decía él. ¿Qué categoría de persona? Era una persona, es la persona quizás más generosa que he conocido yo, porque Noel regalaba la vida a los demás. Regalaba su vida a los demás. Corrió durante 40 años. Fijaros, su afición era tal que era un directivo muy importante de Fujitsu en el mundo, entonces estuvo trabajando unos años en Londres, otros en Jamaica, y estando en Jamaica se vino a correr los encierros de Tafalla. Tafalla es un pueblo que está al lado de Pamplona. Pues llega a Tafalla y ve que no estaban preparados los vallados, se había pegado miles de kilómetros para correr esos dos encierros y resulta que él no había cambiado la hora del despertador y se despertó una hora más tarde, pensando que era las 7 de la mañana, el encierro empezaba a las 8 y él llegó pues una hora tarde. O sea, después de miles de kilómetros solo puedo correr y poner en un encierro de esos dos. Noel nos ha dejado hace unos meses. Noel tiene un piso en la calle Estafeta, tenía. Y en ese piso, el piso es el que sale en la película, ese piso es un museo, porque ahí está todas sus vivencias de los encierros. Y salía, si os acordáis, la habitación de Matt Carney. Y en la habitación esa de Matt Carney, al lado de una fotografía de Matt, hay un pequeño cuadro, así. Bueno, es que mucha gente se pregunta, ¿y por qué sale tanto extranjero en este documental? Pues yo os diré que tanto Joe Disler como Matt Carney, como Noel, para la mayoría de los pamploneses han sido nuestros maestros. No eran de Pamplona, eran extranjeros, pero supieron entender, respetar, interpretar el encierro como el mejor pamplónica. No sé si voy a poder leerla, porque cuando hablo de estos amigos... Pero bueno, Matt Carney,
cuando se moría, escribió una carta al ayuntamiento. Bueno, Emad Carney, carta a Pamplona. Hay una canción que dice: adiós Pamplona, Pamplona de mi querer, adiós Pamplona, cuando te volveré a ver. Pues él empieza la carta: adiós Pamplona, Pamplona de mi querer, adiós Pamplona, que no volveré a ver. Me gustaría poder tocar a cada uno de los pamploneses para decir gracias. Como pamplonica forastero, tiene unas frases que era su traducción del idioma inglés, entonces algunas palabras chocan un poco, pero bueno, como le salía del corazón. Como pamplonica forastero, desde el año 1951 he estado en mi casa, en Pamplona. Los de la Peña Naitasuna me han hecho socio honorario. He aprendido la devoción a San Fermín, que me ha guiado en la camaradería en todo el mundo. He aprendido con vosotros a cantar y a bailar jotas y pasodobles. He extendido esa devoción al santo, a la amistad, con la gran emoción de esta fiesta que en definitiva es la generosidad. La filosofía de la generosidad se pasa a la del encierro, que es darse en el peligro para volver alegre y así ser noble y bravo, como decía la película. El ayuntamiento me ha concedido el pañuelo rojo de hijo predilecto en el momento de mis 25 años corriendo los toros. Pamplona me ha dado lo más de buena vida. En alegría, en saber, en amistad, y yo quiero a Pamplona lo más de todo en esta tierra. Entonces, gracias a cada pamplonica, gracias a los pamploneses por ser como son. Ahora me estoy muriendo sin tristeza y quiero decir adiós Pamplona, Pamplona de mi querer. Emad Carney, corredor de toros. Y el último, dejar de comentar de él, y es Juan Antonio, el padre de Daniel. Es para quitarse el sombrero el testimonio de Juan Antonio. Que tu hijo muera en el encierro y sigas defendiendo el encierro. Y sigas manifestando y dando a entender a la gente que el encierro es así. En el encierro pasan estas cosas y hay que asumirlo así, aunque le ocurra a tu hijo. Así que a Juan Antonio le mando un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, ahora tú tienes la palabra. Si... Estaba hablando con el padre, porque cuando estuve fui vi el encierro, decía, ¿no? Y me ha parecido muy fuerte. Y sé que estamos callados aquí. ¿Cómo fue tú el llegar a Pamplona y comenzar a correr? ¿Y eso, Vicente? Pues mira, yo siempre me ha gustado correr los encierros y yo, mis padres son de un pueblecito de Cádiz, de Grazalema, donde, bueno, tengo aquí amigos que son de Grazalema también. Y hay un libro que se llama Pamplona de Grazalema, porque no se sabe, guarde los dos encierros, es más antiguo. Fíjate tú, lo tenemos aquí cerquita, ¿no? Que yo empecé a correr desde pequeñito en Grazalema y mi ilusión era ir Pamplona, Pamplona, hasta que lo logré. Y llevo 15 años corriendo ya en Pamplona y viviendo en Pamplona. Llevo 3. ¿Pero recuerdas el primer encierro? ¿Recuerdas? Perfectamente. Sí. ¿Qué ganadería? La ganadería creo que era Dolores Aguirre, me parece. Sí, además yo me metí en la calle esta fecha sin saber dónde estaba, porque yo veía de correr a los toros, a la gente, de correr, pero digo, bueno, si aquí no viene toro, ¿por qué corre la gente? Yo estaba en medio de la calle y venga la gente a correr y hasta que se me echaron encima toda la manada entera. Yo empecé a esquivar toro, cabestro y volví a nacer. No tenía ni idea, hasta que ya cuando me empecé a conocer a los maestros que tenemos aquí y me fueron indicando, fui conociendo cómo se corre, como ha dicho muy bien Miguel, me fijo mucho en los frases de las ventanas, en el cambio de ritmo de carrera y ahí ya te metes en la carrera. Puedes correr mucho, mucho. Susto ya, ahora mismo. Estamos un mes. Este año los 8 encierros no creo, pero 4 o 5 si caerán. Sí. Sí. A propósito, Miguel, el primer encierro que corriste fue un poco frustrante, ¿verdad lo que dices? Bueno, el primer encierro tenía yo 15 años, era el 14 de julio, y me metí en la calle Estafeta y empecé a correr, y cuando llegué a la zona telefónica, antes de bajar al callejón, ya veía a la gente corría más, yo venía a mirar para atrás, oía o me parecía que oía
pues los cencerros, las vecinas de los toros, entré en el callejón, yo mirando para atrás, creyendo que tenía el toro en el culo, entrando para atrás, entro en la plaza, me abro todo a correr, y al medio minuto así llegó la manada. Y sentí tal frustración y tal sentido de la vergüenza, de que he pasado tanto miedo y he hecho tal ridículo para nada. Entonces pensé, mira, si la próxima vez no veo, aunque sea, o corro al lado de un toro, esto no es para mí. Y la siguiente vez, que fue al año siguiente, pues no sé si tuve la suerte o la desgracia de correr al lado de un toro, se me metió el veneno ahí y pues fueron luego 40 años más corriendo, ¿no? Ahí te entra una afición. Esa afición se convierte en una pasión y al final, bueno, pues hay una importante parte de tu vida que gira en torno a los encierros y al toro. Pero, ¿cuándo y cómo se hace un corredor de encierro? ¿Existe? Mira, corredor de encierro, es que la grandeza del encierro es que para mí no hay buenos ni malos corredores, porque cada corredor hace su encierro y lo que vale son las vivencias de cada uno, ¿no? Hay quien corre al lado del toro, hay quien corre a 30 metros, hay quien corre en las astas y al final es la propia vivencia de cada uno, ¿no? Entonces, al final el resultado de la carrera tuya te tiene que valer a ti. Entonces tú te puedes considerar un corredor hecho y derecho de encierro y sin embargo no has estado nunca ni a 5 metros del toro. Es muy personal las sensaciones. ¿Y tu caso, Vicente? Hombre, mi caso, Miguel sabe que cuando yo he tenido la suerte, ya Miguel ahora mismo no está corriendo, no está en activo, pero he tenido la suerte de estar a las 8 menos un minuto con Miguel. Pero para la primera vez, cuando tú fuiste la primera vez, pues lo has comentado antes. Sí. Ni idea, ¿no? Porque he escuchado hablar a los protagonistas. Sí. Y hay que saber estar, hay que saber correr. Sí, tienes que saber. Es que el encierro no puedes dudarlo. Como dudes, el encierro se lleva. El encierro es decir, entro y entra. Como tú desde ese momento, ya se te ha ido el encierro. No puedes dudar, tienes que tener la cabeza muy, muy fría para tú entrar en la manada. ¿Verdad, Miguel? Al final, el encierro, sí. Te lo da la experiencia. Sí. Y el miedo, vamos a ver, cuando ya lo tienes al lado. No, ¿no sentís miedo o no sentís miedo? No, el miedo es anterior. Dicen que para ser valiente hay que pasar miedo, ¿no? Pues eso ocurre en el encierro. Como bien decía Javier Solano en la película, el miedo es que es necesario. No pases la barrera del miedo al pánico porque entonces no controlas la situación, ¿no? Pero el miedo es necesario. Es que si no tienes miedo eres un ignorante o un inconsciente, ¿no? Entonces, el miedo desaparece cuando ya has contactado visualmente con el toro y ya estás con él. Ahí todo es concentración. Ahí no te da tiempo a tener miedo porque tienes que estar pendiente de tantas cosas que el miedo desaparece. Entonces son sensaciones todo ahí, pero del miedo no, el miedo desaparece. ¿Pero qué te deja de llevar por la adrenalina? Es que es una adrenalina total. Muy fuerte. Cuando faltan 5 minutos para que suene el chupinazo, estás esperando en la calle estafeta y las piernas te pesan quintales. Por ejemplo, Miguel, perdona, esos momentos previos al encierro, ahí el miedo, da vuelta a la cabeza, te comes el tarro. Eso es tremendo, ahí tienes que hacerte casi hasta un autoconvencimiento, una autosofronización, ¿no? Y convencerte que eres capaz de meterte en la cara del toro, a pesar, porque además tú estás apoyado en la pared, esperando ese momento y ves a Joaquín, a Julen, a David, al otro, unos grandes corredores, y claro, son solo 6 toros. Y como venga la manada un poco apretada y vengan 3 toros a romper los cabestros, no quedan más que 3. Entonces, os podéis imaginar la competencia que hay para pillar hasta. Y claro, cada uno está más preparado, cada uno tiene su técnica, cada uno tiene. Entonces, esa es una de las incertidumbres del corredor. El gran hándicap es la incertidumbre de no tener seguridad de que vas a pillar todo. Porque no depende todo del toro y de ti, sino que depende también de los demás. Que te dejen o no te dejen o tengas suerte. Aquí influye mucho la suerte también. ¿Y la familia? Buah. La familia, yo creo que es la que más sufre. Bueno, yo tengo tradición familiar.
mi abuela de pequeño ya me llevaba a la Plaza de Toros a ver los encierros. Yo creo que ahí empezó un poco esa afición, ¿no? Yo sentía verdadera admiración por esos corredores, porque antes de que llega la manada entran cientos y cientos y cientos, y cuando llega la manada al final son cuatro o cinco los que están en las astas al entrar. Yo sentía verdadera admiración por esos corredores, ¿no? Entonces, bueno, tenía referencias de mi hermano mayor, que en paz descanse, que corrió como 20 años. Mi padre no era un corredor habitual, pero bueno, perdió la alianza el año que se casó en el encierro. Y luego, cuando pasan los años y tú eres ya padre, tienes familia, tienes responsabilidades, te das cuenta de lo que podía sufrir, por ejemplo, tu madre, ¿no? Mi mujer, cuando me conoció, me compró con todo el kit completo. Yo era corredor, por lo cual lo tuvo que aceptar. Pero mi mujer no podía ver un encierro en directo ni en televisión. Un año, uno de los primeros años, fue a la estafeta a un balcón y se tuvo que meter dentro gritando histérica, no podía verlo. Mi hijo pequeño, con 5 o 7 años, me decía: papá, por favor, no corras. Y se me caía el alma a los pies. Y decía: que Íñigo, con 5 o 6 años, me va a quitar de correr el encierro, algo que no ha conseguido un Miura en las narices. Luego le enseñaba los vídeos, le enseñaba: mira, ves cómo a papá no le coge, ves cómo corre, tal, ¿no? Se tranquilizaba un poco y yo ya iba más, por lo menos no estaba pensando en mi hijo, que es que, ¿qué derecho tengo yo de que un crío de 5 o 7 años lo pase tan mal por mi culpa? Si es una afición, si no es una profesión, si no, mi familia no está viviendo de eso. Además, encima yo me estoy jugando no solo la vida, sino me estoy jugando cualquier posible incapacidad, que igual me quede, no sé, lelo o con la mano, que yo trabajo con las manos. Entonces, todo eso te va pesando, y entonces en la escala de valores que tienes en tu vida te va pesando cada año más, y cada año tienes más miedo, más responsabilidades y más problema para decidirte a seguir corriendo. Yo recuerdo que los 10 o 12 últimos años que corrí, pues cada año decía: este es el último, este es el último. ¿Qué va? Corrías un encierro, otro, 5, 6, y te llenabas ya para todo el año, de corazón, de la mente y de todo. Pues era como cargar las pilas, ¿no? Llegaba el año siguiente y pasaba lo mismo. ¿Entre tu caso, Vicente? Mira, yo te iba a contar, hablando de los miedos, además se lo comenté a Miguel, bueno, yo corrí un encierro en el 2008, que fue, yo creo que ha sido el mejor encierro que corrí en mi vida. Y cuando yo me estaba duchando antes de ir al encierro, estaba vomitando en la bañera. Me estaba duchando y del miedo que tenía, vomitaba. Y se lo comenté a Miguel y me dice: no te preocupes, que sube. Pues, porque estaba ya con... Llevábamos unos sanfermines muy mal. No, me estaba costando mucho de entrar en el encierro, mucha competencia. Y ese día digo: entro como sea, me la juego. Y me salió bien. Pero del miedo que tenía, porque yo sabía que iba a coger toro, entré. Me salió una carrera, me acuerdo perfectamente, un toro de Jandilla, de nombre Resoplido, perfecta. Le pegué 70, 80 metros corriendo. Además, era un toro que se acoplaba a la carrera. Yo me paraba y el toro se acoplaba a mi carrera. Si seguía, él avanzaba. Fue genial, genial. Pero los miedos que yo pasé antes, me acuerdo, digo, joder, pero me ha merecido la pena el miedo que este, porque era el día más feliz de mi vida. Me acuerdo, cuando me encontré primero, ¿te acuerdas, no, Miguel? Y me dio un abrazo y me dijo: sí, ahora sí. Fue genial, pero mucho miedo. Sí. A propósito, has hablado de Jandilla. Tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco toros ahí, siempre muy presente, ¿o no, Miguel? O que puedas destacar tres, por ejemplo, que tú destaques de todos estos años. Sí, hay toros que te han marcado en todos estos años. Unos para bien y otros para mal. Uno, por ejemplo, Rasguero. Rasguero vive conmigo, porque tengo la cabeza de él en mi casa, en el salón. Rasguero era un Juan Pedro Dome de 630 kilos, que venía adelantado a la manada, y bueno, pues hizo una carrera corta, pero muy intensa. Y luego, cuando lo vi en la Plaza de Toros, vi lo bonito que era ese toro, el trapío que tenía, y bueno, pues encargué la cabeza. Afortunadamente, le tocaba a Enrique Ponce, le tocaba lidiarlo, y mató mal, y no le dieron los trozos, o sea que lo tengo orejado y enterito. Y entonces, cada vez que subo en un altillo que tengo en el salón, le toco el morro, le saludo y tenemos una amistad increíble. Tengo un cariño tremendo. Otro toro podría ser
Este día para mal. Esto era un 13 de julio del año 1980. El toro Antioquío, un toro Guardiola. Este toro ya había empitonado a un mozo en Santo Domingo, en la plaza del ayuntamiento, y a ese chaval lo mató. Y cuando llegó a la plaza, se escoró a la derecha, yo había entrado con la manada, y le metí un derrote, me acuerdo perfectamente, además Vicente se llamaba, Vicente Risco, exactamente. Y al tercer derrote, cuando lo tenía ya un poco más metido, le hizo un gesto así y le abrió pues, las tripas, le abrió el abdomen. A los dos minutos había fallecido. Ese toro mató a dos personas ese día. Y ese es el toro del recuerdo para mal. Qué toro más agradable, tío. Ahí me di cuenta, yo llevaba 10 años corriendo y ahí me di cuenta que fácilmente en un segundo el toro te puede quitar la vida. Y a partir de ese día valoré todavía más el riesgo del encierro. Porque es que no hizo más que esto. Y es que en un segundo te cierra la vida. Increíble. Bueno, y luego hay otro toro, ese le tengo mucho cariño también. Era un jandilla, Uraño se llamaba. Y este toro llegó, el titular del periódico al día siguiente ponía: Uraño voló por la estafeta. ¿Y por qué voló? Pues porque más o menos los encierros, y sobre todo los últimos años, son mucho más rápidos que antes. Ahora los toros en el campo pues les hacen correr, están más preparados. Los bueyes los cambian cada dos días, hay bastantes bueyes jóvenes, entonces corren muchísimo, ¿no? Pero es que este toro se adelantó a la manada y en la estafeta ya le llevaba 100 metros a la manada. Yo me aprovechaba de esos toros porque yo fui atleta y era velocista y entonces para mí era una ventaja, ¿no? La propia velocidad que llevaba ese toro es que la gente se apartaba. Yo me pude meter en las astas y bueno, pues hice una carrera que no, pues se me quedó grabada para siempre. A veces no se habla, ¿no? Ha durado tanto este, ha durado tanto el otro, pero ese momento yo me imagino cuando estáis cerca del animal, que hay el tiempo, no sé qué si bueno, tal vez tiene que pasar rapidísimo, ¿no? O no, ni eso pensáis, ¿no? Es fugaz. Es tan rápido. Hombre, a ver, con suerte, yo en todos estos años he podido hacer encierros de 200 metros en las astas. Eso es tener suerte, ¿no? Y aguantarle, depende de la carga del toro y cómo vaya el toro. Pero es que hay otros que son rapidísimos que casi no te da tiempo ni a pensar. Sin embargo, si os acordáis lo que comentaba, que cuando estás con el toro aquí se produce esa burbuja, ese halo entre el toro y tú, es como si se congelara el tiempo. Es acojonante. Además, le ves la cara al toro, le vas mirando y parece que el toro como que pasa de ti, te está mirando así. Por eso te digo que, y con toda la violencia que hay ahí, ¿no? Y al final es una especie de tiempo entre el toro y tú. Como esa burbuja que os decía, por eso parece como que se parase ahí el tiempo, ¿no? De lo que estás disfrutando mirando al toro que te lo estás llevando. Estás disfrutando. Pero que todavía se pueden hacer buenas carreras, lo digo por la cantidad de gente, la aglomeración. Y que pues yo creo que este año no se quieren poner más medidas, ¿no? De seguridad con cámaras, etcétera, etcétera. Pero por eso mogollón de gente, como solemos decir por el sur, se pueden hacer todavía buenas carreras, ¿o no? Sí. O esas personas te lo pueden impedir. Sí, lo que pasa es que es mucho más difícil. Pues, para cuando hoy día, por ejemplo, un corredor que haga pues la mitad de los encierros bien, o cinco encierros, pues es un número buenísimo. Pero no solo por tus facultades o por tu técnica, por la experiencia que tengas, sino porque además has tenido suerte, precisamente por esa competencia que dices que hay, ¿no? De tanto buen corredor y tampoco todo. Porque yo, por ejemplo, quiero ir este año a Pamplona y quiero mirar marcharlo. ¿Qué me recomendarías? Que no vaya, ¿no? Bueno, tú, después de ver este documental ya sabes, pero ya una persona que vaya por primera vez, primero que se entere de lo que es el encierro y para qué sirve el encierro, ¿no? Encierro, encerrar a los toros. ¿Qué quiere ir a correr? ¿Qué le dirías a una persona que quiere ir a correr a Pamplona? Enterarse primero del recorrido, cómo es el recorrido, de dónde a dónde van los toros, porque más de una vez me han preguntado, ¿los toros van por ahí o vienen por aquí? Claro. A mí me ha pasado ir a otros encierros, otras ciudades por primera vez, y yo preguntar antes del CEO, ¿y por dónde viene? Por aquí, me mira con una cara como diciendo, sí, pero es que es la primera vez que vengo, entonces me tengo que enterar, ¿no? Y luego tener muy claro lo que es el toro. Porque el encierro sí es el acto más importante, más conocido y de más repercusión de las fiestas de San Fermín, pero es también
el más peligroso. Estamos hablando del respeto al toro. Entonces, claro, al final tienes que saber. Tienes que saber lo que te puede hacer un toro. No solo respeto porque te puede matar, sino respeto porque al toro no hay que tocarlo. Es la antesala de la corrida de la tarde, con lo cual, al toro cuanto menos lo enredes, mejor, ¿no? Entonces, el respeto, yo creo que el encierro será el acto donde se hacen fiestas populares de toro y así, el acto donde más se respeta el toro. Tú este año dices que vas a correr otra vez, si no te retiras, ¿no, Vicente? Perdona. Ah, que estoy hablando con mi casa. No te decía que tú piensas correr este año otra vez, que no te retiras, ¿no? De momento, sí. Sí, pienso correr, sí. Sí. No todo, como te digo, pero sí. Y con para que ustedes tomen la palabra y pregunten la última. ¿Cuándo llega ese momento de la retirada? ¿Cuándo se ve ese momento? Para correr hacen falta dos cualidades. Una física, es decir, tienes que estar lógicamente físicamente bien, porque bueno, pues hay que correr mucho y hay que estar físicamente bien, pero físicamente a tope. Y sobre todo otra mental, porque puede ir Usain Bolt a Pamplona a correr, pero como mentalmente no tenga esa sangre fría, esa decisión, ni se entera, ¿no? Entonces, el corredor tiene que sentir que hay un equilibrio entre el toro y él. Cuando ese equilibrio se rompe más a favor del toro, uy, ya te tienes que estar empezando a pensar en la retirada. Y normalmente es cuando físicamente está bajando. Yo dejé de correr el año 91, pero porque mentalmente me bajó mucho el pistón. Entonces me valía de mi velocidad adelantar al toro y ponerme delante, pero no eran encierros con verdad. Y dije, uy, se te acabó, Miguel Ángel. Último año. Y dejé de correr 2 años. Luego, no sé por qué, se me cargaron las pilas, los amigos que corrían la estafeta, la cuadrilla, me engancharon otra vez. Y mi primer encierro de vuelta fue el año 93 y venían 2 toros en cabeza, me tocó uno de ellos con el asta, aguanté la tarascada y me pegué una carrera pues, más o menos larga y dije, ahora has vuelto otra vez, estás mentalmente a tope. Entonces, cuando estés mentalmente a tope y físicamente, sigues corriendo. Pero cuando ese equilibrio efectivamente ya es a favor del toro, bastante fuerte es el toro como para darle más ventaja, ¿no? Entonces, ahí tienes que tener ya muy claro que tienes que dejar de correr. Si quieren hacer alguna pregunta, bueno, la que quieran. Sí, allí hay. Pues, había voz. Quiero darle las gracias a Miguel y a Vicente por traerlo a la radio. Y le quería preguntar, que he hablado menos a Vicente, que es como hermano nuestro, que en relación con el libro que has comentado de Serrán Pagán de Pamplona Grazalema, tú que has sido corredor de encierro en Pamplona y corredor en Grazalema, ¿se corre igual un toro en un encierro en Pamplona que un toro ensogado o enmaromado de los que corremos en la provincia de Cádiz? No. Totalmente diferente. El toro en Pamplona normalmente va en manada, con cabestro, va a su perencia, siguiendo al cabestro, pero tú sabes que en Grazalema no, Grazalema es un toro de cuerda, pero es un toro suelto, solo. Entonces el toro, tú lo llamas y el toro va por ti, el toro tiene fijeza en ti. En Pamplona tiene fijeza en ti cuando se queda suelto, cuando va en manada va a la carencia, a la carencia. Entonces, yo he pasado muchas veces más miedo en Grazalema que en Pamplona, y tú lo sabes, ¿no? Es muy distinto. El toro suelto que como sale en Pamplona, sí. ¿Otra preguntita por ahí? Sí. En el documental se ha hablado mucho de lo imprevisible que es la manada y los toros en el encierro. Entonces, a mí me gustaría preguntar ¿qué consejo le daría a un corredor novato? ¿Dónde debe correr? ¿Delante de la manada? ¿Detrás de la manada? Teniendo en cuenta la imprevisibilidad que puede ser un plantel. Hombre, correr siempre hay que correr delante. Por lo menos esa es la intención de todo corredor, ¿no? Lo que no hay que hacer nunca es perder la cara del toro. Nunca. Nunca te puedes confiar. Porque es que el toro, aunque vaya manado, puede darte en cualquier momento un derrote, como has ocurrido muchísimas veces en Pamplona. Lo que pasa es que ahora, para ponerte delante y aguantar y colocarte, pues necesitas antes muchos años que los has dejado pasar, los has visto cómo se meten, un día has visto un hueco, has intentado meterte y eso va poco a poco creciendo hasta que un día logras ponerte delante. Pero es que nadie se puede hacer ni idea de la violencia que hay ahí in situ. Gracias.
de los empujones que hay, las tarascadas, las caídas, los tropezones, es muy violento, es violentísimo. Más preguntitas. Una pequeña pregunta, ahora que ha preguntado esta muchacha, que creo que es atleta, creo que se dedica al atletismo, ¿no? ¿Hay el caso de alguna mujer, porque creo que los hombres son los que corren, ¿no? ¿Hay algún caso en Pamplona de alguna mujer famosa o por ser una gran corredora del entierro? No, tanto como famosa o gran corredora, ¿no? Pero sí que hay muchas mujeres que están en el recorrido y algunas que llevan años corriendo. Lo que ocurre es que, claro, la fuerza que hay que tener en las piernas, a no ser que sea una hiperatleta, pues la verdad que es complicado y ahí interviene mucho lo que es la fuerza física, ¿no? Pero en el recorrido hay unas cuantas mujeres, se ve todos los días, cada año más, por cierto. Antes era mucho más machista, decían, antes una mujer, que fue una mujer en el recorrido, hace décadas, ¿no? Ahora es lo más normal. Me ha llamado la atención un poco que en el reportaje en el encierro no se ha visto concretamente en primer plano de ninguna mujer en corredor. La parte física fundamental, bueno, de hecho Vicente ha estado corriendo y sigue corriendo, ¿no? Con los veteranos y todo eso. Cuando estaba aquí sí estaba en el mismo veterano en la pista, siempre, y ahora no estoy, pero corro en Pamplona. Entreno toda la mañana, o potencia, puesta, cadera, mi gimnasio. Y sí, y aquí siempre he entrenado, sí. Entonces, si esta chica que ha sido atleta, está en las pistas también, ¿no? Estamos casi, sí, venga, venga. Como corredores profesionales que soy, ¿qué día es el preferido vuestro para correr? Los últimos fines de semana es donde hay más aglomeraciones. Bueno, primero, corredores profesionales no hay. Somos todos menos aficionados. Pero los días, si alguien me puede preguntar, ¿qué día me aconsejas que corra? Que haya igual menos follón, menos gente, menos. Pues normalmente los últimos días, 12, 13 y 14, suele ser un poco más factible. Disminuye bastante la afluencia de corredores. Puede estar el máximo un día, que puede pasar incluso de 4.000 personas en el recorrido, y esos días puede bajar a la mitad, ¿vale? Pero no hay un día preferido, o sea, al final tú vas a correr un sábado. Bueno, el corredor habitual corremos todos los días, ¿no? No dejamos ninguno. Quizás el sábado te pesa un poco más porque es cuando más gente hay, viene mucha más gente de fuera el fin de semana. ¿A eso se le podrá poner remedio algún día antes? Creo que antes de estábamos comentando que este año se van a poner más medidas de seguridad. Tú, además, tú has pertenecido o perteneces a la comisión, ¿no? Y tendrá una opinión muy certera de todo este tema, ¿no? Sí, tuvimos la última reunión, la mesa del encierro, tuvimos hace dos semanas, y se va a hacer hincapié, pues poniendo cámaras, entre comillas, vigilantes, pues para aquellos que no respetan las normas, ¿no? Que agarran del asta, que se abrazan al toro, que citan inadecuadamente al toro. Entonces va a haber unas multas ejemplares, a mí eso me parece muy bien. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto que sí. Al toro hay que respetarle continuamente. Es que a nada que le agarras de la asta al toro, el toro se vuelve, te mete un derrote y puede hacer un salchucho. ¿Sí? Pero quizás por esa aglomeración de gente que no sabe correr, que no sabe situarse, etcétera, ¿se desvirtúa? No. Esa gente que no sabe correr, que está ahí como despistada, es que ha habido siempre, eso forma parte del encierro. Y además, al corredor, el que menos le preocupa es la masa, todos los que están alrededor. Lo que le preocupa es el otro corredor, que es el que se va a meter y va a hacer lo mismo que tú. ¿Lugares? ¿Tu lugar, tu sitio de carrera? Yo empezaba a correr como 250 metros antes de la Plaza de Toros. Y dependiendo cómo venga la manada, pues si te pones en cabeza de manada y hay un corredor que está delante del toro, tienes que esperar a que él se retire. Tienes que respetar la carrera del que va delante de las astas. Y cuando se retira, si puedes, pues te colocas, ¿no? Y la culminación, como bien veíamos en el documental, de entrar delante de las astas en la plaza, eso es como entrar. No sé qué es. Dice, ya hemos hecho la labor que teníamos que hacer, ¿no? Objetivo cumplido. Eso de pisar la arena, y además, ojo, que tienes que llegar con piernas en la arena, porque correr en la arena, como llegues flojo de piernas, es que te caes.
Y ahí el toro va a más. ¿Y qué sitio es, Vicente, el tuyo? Yo, mi sitio es un poquito más abajo, es justo en mitad de esta feta. Y no, procuro no entrar nunca en Plaza de Toro y me retiro en Telefónica. He entrado dos veces en Plaza de Toro porque no tenía más remedio, no sabía por dónde salir, pero no he entrado nunca en Plaza de Toro. Sí. Bueno, vamos a terminar. Una última, Miguel. Tu definición, tu encierro. El encierro para mí es una explosión brutal de adrenalina. Una tradición donde se mezcla el peligro y el riesgo con el valor, la decisión, la sangre fría, donde la tensión y la emoción son continuas, hay mucha violencia, pero también hay belleza, hay plasticidad, hay técnica. En realidad es un espectáculo muy efímero, pero es que lo tiene todo, hasta la tragedia. ¿Y para ti, Vicente? Para mí, mucha pasión. Para mí el encierro es primero una afición y después pasión, sobre todo pasión. Y lo que dice Miguel, yo he visto de forma de correr, sobre todo a él, con muchísima técnica y muchas veces que parece un ballet. Hay momentos que parece que es un ballet el encierro, de cómo vas en carrera, de cómo vas con el toro, de... Son sensaciones muy... Total, una ceremonia total. Desde horas antes, la noche anterior, hasta esa. Con todo respeto, es muy similar a las sensaciones vividas yo cuando hablo con... tengo amistad con algún torero, ¿no? Pues con el maestro que hemos estado hoy, con... Con Paco Miguel. Tengo amistad con Juan José Padilla, con algún torero que han corrido además el encierro, Juana, corre más de una vez, ¿no? Y las sensaciones y similitudes cuando empiezas a hablar pues son bastante parecidas. Esa cara que pone el torero en la plaza antes de entrar al ruedo, que está con los ojos así como vidriosos, eso es del miedo, no es de otra cosa. Y cuando te dicen, tú que llevas tantos años corriendo ya no tendrás miedo, no, tengo más, y cada año más, y cada encierro más. Bueno, tenemos que terminar. Quiero recordarles que mañana será el pregón taurino de la Feria de Taurinos de Algeciras, que va a correr a cargo de Juan Luis Adrada y presentado por Juan José Casa Rodríguez. Será en la escuela, en otro escenario, el edificio de la escuela, a partir de las 8:30. Y bueno, el miércoles también tendremos, y el jueves, con distintos puntos y visiones, de, por supuesto, del mundo de los toros. Muchísimas gracias, Miguel, por echar este ratito. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Por lo que antes estábamos comentando, ¿no? La cantidad de matices que tiene un encierro, trasladado también al lenguaje, es complicado, ¿no? Tenemos que tener mucho más tiempo, ¿no? A mí me ha dado, si me permites, cuando entrábamos había pues 6 personas antitaurinas con unos carteles, ¿no? Y me he acordado de algo que leí y que más o menos lo he escrito aquí, si me permitís, como final de esto dedicado, ¿no? Yo creo que esta situación pide que movernos, ser más activos, hacer piña, porque es que si no se nos va de las manos, ¿no? Y después de eso, que esto es lo que sí, si me permitís lo voy a leer, después de eso uno solo puede rezar para que los tiempos modernos, las fuerzas antitaurinas y los grandes cambios en esta nuestra sociedad no acabe nunca con uno de los grandes acontecimientos y espectáculos que quedan en este inaudito y peculiar planeta, como lo son las corridas de toros y su antesala, que es el encierro. Por ello, si me permiten, si me permites, Juan, creo que es un justo colofón terminar este coloquio con una ovación al gran protagonista de todo esto, que es el toro. Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gente, muchísimas gracias. Le doy suerte. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por haber estado este ratito con nosotros y espero que hayan salido satisfechos. Gracias. ¿Sí? Juan.
van a decir, son de feliz fiesta de nuestro ayuntamiento que va a entregar a Miguel. También para Vicente Ruiz. Ya nos vemos, eso de la. Y ahora comiendo.